¿Alguna vez ha considerado que lo único que realmente importa es el amor? Es lo único que dura, lo único que nos llena, que nos alivia, que nos completa. Pablo describe así el amor en 1 Corintios 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y si poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Hacer buenas cosas, comportarse con decencia y amabilidad está bien, pero se pueden hacer sin amor. Los estafadores pueden comportarse bien todo el tiempo, pero solo para aprovecharse de la gente. Utilizan su buen comportamiento como un ardid para lastimar a la gente, no como una expresión de amor. Pablo continúa el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es interesante que Pablo nunca diga del amor que guarde la ley. Si meditamos sobre esta hermosa lista de características, podemos ver que el amor es algo más elevado y profundo que la mera observancia de la ley. El amor está en el corazón y siempre es verdadero. La ley tiene que ver con la voluntad. Pablo continúa, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta, velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy, conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Todo es temporal. La profecía, el conocimiento, el comportamiento de niños, las manifestaciones espirituales, todo va a desaparecer excepto la fe, la esperanza y el amor. Y como dijo Pablo, el mayor de ellos es el amor. Los ladrones pueden robar sus bienes, los mentirosos pueden arruinar su reputación, la enfermedad puede atormentar el cuerpo, pero nada puede destruir el verdadero amor. Es el más grande regalo de Dios que llevaremos a la vida eterna. Les habló Joseph Tekach.